Pedro Manuel Casals, el colega y amigo. José Martínez Brito, colega, también hasta cierto punto, no sé si decir amigo, pero bueno, están cometiendo ambos un grave error. Fue un error de José Martínez Brito referirse a Pedro Manuel Casals de cara a su caso y su inesperado y sorpresivo, quizás desconsiderado despido. Simplemente él no debió mencionar a Pedro Manuel Casals, quien le respondió: pásenme por favor el celular, producción, para yo leer el mensaje que puso en sus redes sociales Casals. Gracias. Voy a leer esto porque fue un mensaje muy rápido que puso Casals en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde él tiene más alcance, si se quiere, más incluso que en YouTube. Voy a leerlo breve. Aquí preocupado, viendo ahora en qué me mencionaron. ¿Por qué insisten en buscar culpables de sus propias contradicciones? Si usted decidió empañar su credibilidad, asuma sus consecuencias y deje de buscar fantasmas. Aquí Pedro Manuel Casals está admitiendo y revelando dos cosas. Y voy de atrás para adelante. Lo que él está de manera contundente confirmando es que el despido de José Martínez Brito está vinculado directamente a su tema con su salida de la Fuerza del Pueblo y su entrada a trabajar su diputación, según se dice, con Abel Martínez. Yo hice un comentario en donde dije que no fue prudente el manejo que le dio Martínez Brito a ese tema, ¿no? Que no fue prudente. Que él debió esperar 3 semanas, debió esperar 1 mes, debió aprender del Boli. Cómo el Boli está construyendo una narrativa que justifica desde la A hasta la Z que él se va del PLD. Digo, yo no sé si al minuto de grabar este comentario ya es oficial que el Boli está en el PRM. Ah, y por cierto, todos los que me han dado funda con eso, yo no sé dónde se van a meter cuando el Boli haga oficial su llegada al PRM. Simplemente me la jugué, piqué adelante y di la primicia. Ahora bien, entonces él dice eso y con ello confirma que la salida de él tiene que ver con ese tema. Pero también revela que está o en comunicación con Alofoque o con alguien cercano a él. Y lo primero que menciona es el tema de empañar su credibilidad. Y aquí yo quiero ir un poco más allá. Y me hubiera gustado tener a Pedro Manuel Casals de frente para plantearle esto y ver qué él me dice. Yo no puedo criticar a Martínez Brito por ese viraje, cuando primero es la propia sociedad dominicana la que no vota por los partidos emergentes. Y aquí voy a hacer otra revelación. Martínez Brito tenía un compromiso de boca con un partido emergente. Se entendía que Martínez Brito iba para ese partido emergente. Y, oh sorpresa, al final del día se va al PLD. ¿Pero por qué? Vamos a decir las cosas como son. Martínez Brito es consciente de que la gente critica al PLD, la gente critica al PRM, o la gente critica a cualquier partido que esté en el ranking, en el top of mind, por el cual la gente vote. Pero a la hora de la verdad, cuando va a las elecciones, todo el mundo, más del 90%, termina votando por los dos partidos de los cuales se dice estar harto. Desde luego, clase media incluida. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si yo, que voy a hacer la diferencia, quiero llegar, tengo que inscribirme en uno de esos dos partidos. Porque por más cháchara, por más perorata que hable la gente, al final del día, por uno de esos dos es que va a terminar echando su voto. Y si yo veo a un Martínez Brito que nadie puede acusar de corrupto en este país, que nadie puede decir que es un joven que metió al medio a fulano, caramba, yo quiero que un perfil así llegue a ser diputado. Bueno, pues en términos pragmáticos, eso tiene que comenzar con él mismo, yendo a uno de los partidos
en donde él tenga una mayor probabilidad de éxito, PRM o PLD en este caso. Ahora, yo, que no estoy en política, aunque me han ofrecido muchos cargos, así a nivel de que si diputación, que si alcalde, que si senador, en fin, y hasta ahora he dicho que no, a mí me resulta muy difícil que si yo critico a una persona en público, luego ir a darle la mano. Sí, eso está difícil, eso es duro. Ahora, yo no puedo criticar a Martínez Brito por irse al PLD, que de los dos partidos que están cruzando, ya se fue de uno, que es el tercero, uno de esos dos tiene posibilidad de llegar y de hacerlo llegar a él. Yo tengo que apostar porque esos partidos que yo critico, porque me siento harto de ellos, porque siempre es lo mismo, yo tengo que apostar a que esos partidos se renueven. Y es ahí donde yo veo como bueno y válido que Martínez Brito entre al PLD. Simple. No es verdad que Martínez Brito tiene posibilidad de llegar a ser diputado en la organización política de Guillermo Moreno. Eso es en términos pragmáticos. Claro, yo quisiera mañana que Generación de Servidores o Patria Libre sean partidos a considerar. Pero ¿saben qué? Eso depende de la ciudadanía, que tiene un chip psicológico de que el dominicano no vota por convicción. El dominicano vota porque no quiere perder. Vota por el que cree que va a ganar. No vota por propuestas. Tiene que darse una metanoia colectiva para que eso cambie. Entonces, yo, a título personal, no puedo criticar a Martínez Brito por eso. Yo lo puedo criticar por todas las veces que él asume posturas en donde él, que es abogado, sabe perfectamente que a una persona usted no le puede acusar alegremente, porque un periodista legendario en el ámbito de la investigación periodística diga que fulano es un corrupto. Y él a veces se mete en esa vuelta, siendo el abogado y sabiendo cuáles son los mecanismos para determinar que una persona sea culpable o no. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Pedro Casados le responde y también comete un error. Martínez Brito no debió mencionar a Pedro Casals en esta vuelta. Me da a entender a mí, en verdad, que él tiene alguna fijación de cara al Pedro Manuel Casals intelectual. Porque la razón por la cual se dio el tema con Casals en Eso No Es Radio no tiene que ver a simple vista con lo que quiere insinuar Martínez Brito ahí. Fue un tema de negocio, Brito. A mí no me toca decirlo. Si a los foques quiere que lo diga, o que lo diga Pedro Casals, pero fue un tema de dinero lo que pasó ahí. Y no necesariamente con el asunto aquel del sueldo. No es por ahí que va. Ese no es el tema. Pero bueno, Pedro Casals le responde. Ya ven ustedes cómo. Y el error que están cometiendo ellos dos es que dos elementos de una generación emergente en la comunicación de República Dominicana se están aniquilando entre sí. Se están tirando trapitos, porque Pedro Casals no va a decir, porque él no está de lunes a viernes en Eso No Es Radio. Él no lo va a decir, porque decirlo afecta sus intereses, los de él. Y de ahí me devuelvo. Entonces, él vaya los martes o los jueves, qué sé yo, no es porque lo estén cogiendo de relajo. Hay otra cosa detrás. Yo no descarto la posibilidad de que él vuelva de lunes a viernes a ocupar el lugar de José Martínez Brito si él y Santiago Matías Alofoque se ponen de acuerdo en un asunto que tienen pendiente. Entonces, por ahí es que va ese tiro. Ahora, yo en particular me resulta difícil atacar a un colega de mi generación, porque sé perfectamente que estoy atentando al final del día contra mí. Pero a veces nosotros olvidamos eso, a veces no lo tenemos claro. Qué mal, ambos estarían cometiendo un error si se enfrascan ahora en una lucha fratricida, cuando aquí lo único que se ha dado es que de repente Santiago Matías ha sorprendido a toda República Dominicana con que este muchacho, un proyecto que estaba predestinado a colocarse por encima históricamente del gobierno de la mañana,
lo que se está haciendo en RCC Media también, él lo está saboteando. El propio Santiago Matías está saboteando el logro que, en base a olfato, sabiendo detectar dónde está el talento, ha logrado hasta ahora. Digno sucesor de Bienvenido Rodríguez. Después de Bienvenido, el mejor catador de talento en este país es a lo poco Santiago Matías. Pero él mismo está dañando ese logro con esos arrebatos momentáneos, repentinos, de ira que le hacen tomar arbitrarias decisiones. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que, ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, De la Mente a la Lengua, que Noto y RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5 mil pesos, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo. En un barrio, porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a
Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.